Bueno, vamos a ver lo que son las excepciones del firewall de Windows. El firewall de Windows bloquea todo lo que entra o sale, o la mayoría de las cosas que entran o salen, entonces es un problema, porque si bloquea todo no podemos navegar por Internet. De todas maneras, tiene una configuración recomendada, buena, que permite que hagamos la mayoría de las cosas que queremos hacer, ¿vale? Lo normal nos deja hacerlo. Y luego podemos configurarlo, ¿vale? Poniéndole excepciones de cosas que queremos dejar entrar o salir. O cosas que no queremos entrar, dejar entrar o salir. ¿Vale? Vamos a aprender a hacer excepciones, pero antes, ¿cuándo debemos poner excepciones y quitarlas? Primero, crear una excepción solo cuando la necesite. Es decir, si en general no tenemos que dejar. Crear una excepción solo cuando la necesite. Es decir, si en general no queremos que la gente descargue cosas con nuestro ordenador, ponemos una excepción de uTorrent. La creamos porque la necesitamos, porque no queremos que nadie se descargue nada. Ahora, no permita nunca una excepción para un programa que no reconozca. Es decir, no vamos a dejar que un programa que no conocemos, programa de estos que se descarga con otro, que nos dice que es una barra de navegación, que nos permite navegar y buscar más rápido, mentira. ¿Vale? ¿Que quiere crear una excepción de seguridad? No, nunca, jamás, cero. Siempre que no sepamos, lo prohibimos. Quite una excepción cuando ya no la necesite. Es decir, si es una excepción para permitir a alguien usar el uTorrent y que se descargue algo y ya no lo va a hacer más, la quito. ¿Por qué? Porque cada excepción es un agujero de seguridad que permite que algún hacker me pueda entrar, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer para crear una excepción es uno. Entra en el firewall de Windows. Inicio, firewall. ¿Vale? Y lo primero que vamos a ir viendo es, pues vamos a configurar. ¿Qué pasa? Pues que no se pueden tener dos firewalls activados a la vez. Si no se pueden tener dos firewalls activados a la vez, cuando yo he instalado el otro, el Zone Alarm, este se me ha desactivado. Entonces lo que voy a hacer es desactivar el Zone Alarm. ¿Vale? Y activar el otro. Entonces le voy a dar aquí al botón derecho y le voy a decir que salir de. Y me va a decir, no, lo cierre. Sí, no te quiero por ahora. Por ahora. ¿Vale? Y entonces voy a activar el firewall que ahora está desactivado. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí. Como puedes ver, al instalar Zone Alarm, el firewall de Windows se ha desactivado. Para volverlo a activar, haz clic en el botón Usar la configuración recomendada. Es este. Y vamos a ver lo que pasa. Ahora, mira, ha vuelto el solo. Por si no hubiera vuelto, le damos ahí, pero vamos. Y ahora está activado para. dispositivos con fiesta de Windows activado porque datos que no estén en la lista de programas permitidos. Ahora mismo está bloqueando todas las conexiones a los programas que no estén en la lista de programas permitidos. Y ahora vamos a permitir un programa o vamos a bloquear un programa
a través del firewall de Windows, ¿vale? En cuanto hemos desactivado el otro, zonmalan y sin tocar nada, el firewall de Windows se ha activado automáticamente. Vamos a bloquear un programa. Haz clic en permitir un programa o una característica a través de firewall de Windows. Programa o una característica a través de firewall de Windows. ¿Vale? Bueno, ahí tenemos una lista de programas que podemos permitir o bloquear, ¿vale? Entonces ahora mismo el uTorrent está permitido y yo no quiero que de ninguna manera nadie me entre en el uTorrent, ¿ok? No quiero. No quiero que muestre una lista con los programas permitidos. No quiero, pero para nada, ¿vale? Ni detalles, ni leche frita en vinagre. No quiero que nadie me entre en el uTorrent. No quiero. Programas permitidos. Ve hacia abajo del todo y desactiva uTorrent en todos los cuadros. O sea, todos los cuadros estos fuera. ¿Vale? Fuera, fuera. No quiero uTorrent. No quiero que nadie se meta a descargar nada con ese programa en mi ordenador. ¿Ok? Fuera, fuera. Hay que hacer clic en el botón, cambiar la configuración. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Cambiar configuración. Y luego desactívalo todo. Que no quiero uTorrent, que no quiero. uTorrent fuera. uTorrent, uTorrent. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Ni pública ni privada. A la izquierda, o nada, fuera autor. Y luego haz clic en aceptar. Esto es pop. Para borrar un programa de los que está en la lista, ¿vale? Le damos a aceptar y ya está. Podemos ver aquí permitir o no permitir. Ya hemos bloqueado el uTorrent, ¿vale? Ni TCP está activo, no, no está activado, no puede.
Bueno, vamos a activar la administración remota de Windows. Para activar una característica como la administración remota de Windows, no tienes más que hacer clic en el cuadro a la izquierda para que el firewall permita su ejecución. Entonces, lo único que tenéis que hacer es metéis aquí administración remota de Windows y le dais. ¿Qué pasa? Que con la administración remota de Windows cualquiera puede entrar. ¿Ok? Y con asistencia remota igual. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Bueno. Es que no lo hagáis en casa. Vamos, ni de broma, ¿eh? Que os entran. Que os entran y no sabéis por dónde van a entrar. Bueno. Vamos a permitir otro programa que esté por ahí y así aprendemos a buscar programas que me interesa. También podemos activar programas que no aparezcan en la lista. Haz clic en el botón. Normalmente salen ahí. Permitir otro programa. La zona inferior derecha. Bueno. Ay. Ahora va a salir una ventana en la que podemos seleccionar qué programa queremos permitir o excluir. Uy, qué cosa más fea salió, ¿no? Salió horroroso. Qué horror, ¿no? Se muestra una lista con los programas instalados. Selecciona, por ejemplo, busca uno que tenga buena fama. Vamos a ver cuál seleccionamos. Antivirus. Y haz clic en agregar. Hombre, no, vamos a seleccionar uno. El antivirus no creo yo, pero siempre es algo abierto, ¿eh? Siempre. Yo no lo abriría nunca.
Observa cómo se ha añadido a la lista de programas permitidos. Para terminar, haz clic en quitar. Bueno, eso es una cosilla, ¿vale? Y luego lo que yo quiero es abrir puerto, ¿vale? Abrir un puerto es que un programa se comunica por un puerto de red de los que llegan y yo quiero abrir ese puerto por el firewall, ¿vale? Por el firewall de Windows. Vamos a ver cómo se hace. Por último, lo que hemos dicho, vamos a aprender a abrir y a cerrar puerto. Un puerto en el firewall. Primero, haz clic en el enlace configuración avanzada a la izquierda. ¿Vale? Aquí. Luego. Y aquí tenemos el grueso del programa, ¿vale? Lo que mola. Pero nosotros vamos a hacer nada más que acción. Bueno, pues tienes que hacer clic en se abre la siguiente ventana. Haz clic en reglas de entrada y luego haz clic a la derecha en nueva regla. Bueno, primero regla de entrada y luego nueva regla. Se abre un asistente. Se abre un asistente. Haz clic en puerto y haz clic en siguiente. Es fácil, esto es todo seguido.
cada programa usa un número de puerto. Selecciona protocolo TCP y un protocolo y escribe como número de puerto el, algo le he puesto ya aquí, 897. Y luego haz clic en siguiente. Bueno, pues ya está. Y luego haz clic en bloquear la conexión. Y haz clic en siguiente. Haz clic en siguiente para bloquear todo tipo de redes. Y escribe como nombre, bloqueo puerto 897. Para terminar, escribe como nombre bloqueo puerto 897 y haz clic en finalizar. ¡Hala! ¡A juí! Luego, cuando hayáis terminado, lo quitáis, porque si no, podemos bloquear un puerto que si esté o lo podemos deshabilitar. Ya veis la cantidad de cosas que tiene esto. ¿Vale? Pues nada.